Dani, ¿quieres que llame a una patrulla? ¿Qué hora es? Son casi las 3:15. ¿A qué hora te has acostado, Dani? Hacia las 4 de la madrugada. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Pasa algo? No, estoy bien, de verdad. ¿Y vosotros? ¿Nosotros? Muy bien, pero estoy hambrienta. Siempre tienes hambre. Siempre tenemos hambre. Claro. Tienes que comer por dos. Eso es, no lo olvides. ¿Cuándo podremos verte? ¿Te parece a las 7? No sé si podré esperar hasta entonces. Ni yo. Y yo a ti.
Hola. Vamos, date prisa. Ya voy, ya voy. Coge la del 12 y medio. Ha llegado un fanfarrón. Oh, Benny, ven aquí. Este tipo se ha vuelto loco. ¿Para qué se entrena? ¿Para las Olimpiadas? Eso parece. Sí. Está bien, fanfarrón, anda. Demuéstralo. ¡Ya es tuyo! ¡Venga, Dani, vamos! ¡Así! 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 ¡Sube con fuerza! Bien, ¡sube con fuerza! Está, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vaya. Si eres tú, fanfarrón. Vamos, arriba, arriba. Aguántalo, Dani. Vamos, demuéstramelo. Quiero ver si eres lo que dices que eres. Un poco más, un poco más. Lo vas a conseguir. Así, un poquito más. Ya está, eso es. Ya está, ya está. Muy bien. Será un buen policía. Vamos, 18. El pescado llega mañana temprano. ¿A qué hora es temprano? A las 5, temprano. Odio el pescado. Sobre todo a las 5 de la mañana. Si quieres, les digo que esperen. Sí, eso. Diles que lo retrasen. Aquí ya no cabe nada más. ¿Qué has dicho, cariño? Que no sé dónde poner esto. Tranquilo, haremos sitio para todo, ya verás. No puedes imaginarte todo lo que he tirado. Ya veo, ya. Ah, por cierto, aún faltan 4 cajas que hay en el garaje. ¿Qué? Y es que no me has oído. He dicho que no cabe nada más. ¿Era una broma? No hablaba en serio. ¿Quieres hacerme un favor? ¿Cuál? ¿Podrías ir a buscar una cosa? ¿El qué? Tu sentido del humor te lo has dejado en el coche. Si ya te has cansado de ayudarme, déjalo. Comprendo que todo esto te moleste. No es que me moleste, no. Es que hay tantos trastos. ¿Trastos? ¿Trastos? No son trastos, Dani. Son cosas que mi madre me regaló. Claro, tu mamá. Dani. Está bien. Mi intuición me dice que te pasa algo. Dime qué es. La pesadilla. He vuelto a tenerla. Dani, lo siento. Dijiste que se me pasaría. 6 meses de tratamiento, ¿para qué? Eres el mejor paciente que he tenido. ¿Eso está demostrado? No es extraño que todavía sueñes con ello de vez en cuando. Ya ha pasado más de un año. ¿Por qué ha vuelto? Porque trabajas demasiado. Necesitas desahogarte. Y yo tengo la solución. El colchón aún está ahí. ¿En tu estado? Estoy embarazada, pero no muerta. ¿Sabes lo que pienso? Que se te ha olvidado cómo se hace. ¿A mí? Sí, a ti. Eres un encanto. Ya lo sé. Tú también. No me provoques. ¿Quién te provoca? Dios mío, ya veo que no te has olvidado. Thank you.
Essex. Es muy bonito, Simon. Ya es hora de irse. Vamos. Hora de irse, Simon. Tenemos que irnos. Ya es hora de irse. Vamos. Hora de irse, Simon. Tenemos que irnos. Buenos días, doctor. Hola. Enfermero Barnes, acuda a la sala de visitas. Enfermero Barnes, acuda a la sala de visitas. Bien, doctor. Sí, está en el centro. No, más allá, en la esquina. Sí, eso es. Ahí. Sí, claro. Yo intenté levantarme, pero ella volvió a acostarme. Intenté levantarme otra vez y ella me metió en la cama otra vez. Por eso llegué tan tarde, ¿entendido? Oh, con lo pequeñita que la tienes. Y tú supongo que con el embarazo de Kay, de cama, nada. Eso debe ser frustrante. Sí, un poco, sí. ¿A quién se le ha ocurrido la idea de madrugar? Algún gracioso. ¿Cuántas van ya? ¿12? En el hospital de máxima seguridad de 12 malditas veces. Escucha, el soplón nos dijo que esta mañana... Ese soplón es una mierda. No, Víctor, no hay drogas ni nada. ¿Por qué lo dices siempre? Escucha. Ocurrió ayer mismo en el condado de San Bernardino. El doctor John Highwater, director del hospital, declaró que Simon Moon había escapado en una furgoneta robada, pero que al salir de los jardines perdió el control del vehículo despeñándose por un acantilado de 150 metros, cayendo al río Snake, sin que hasta ahora se haya encontrado su cuerpo. Simon Moon había sido confinado en dicho hospital como paciente de máxima peligrosidad y llevaba allí 3 años. El muy cabrón se lo tenía merecido. Sí, yo lo hubiera quemado. Un campo, sí. Oye, vamos, ¿qué? ¿Viste a los Laker anoche? No, todavía no me han instalado la antena. ¿Por qué no la instalas tú mismo? Es muy sencillo de hacer. Ya, eso se dice siempre. Bah, yo te la instalo. Te perdiste un gran partido. Karim hizo unas jugadas geniales. Mira ese barco. ¿Los ves? Sí, los veo. Oiga, amigo. Estos huevos están asquerosos. Pues ya verás las tostadas. No tienes frío. Vamos a tomar café. Oye, Joe, vigila esto. Ahí vienen. Tranquilo. Hola, Rol. Ponnos un par de cafés calentitos. El mío solo.
¿Es nuevo? Es mi primo, Carlos. ¿Tu primo, Carlos? Carlos, ¿de qué parte de México vienes? Dime. Jalisco. Ya. Gracias. Vámonos. Aquí hay algo que me huele mal. ¿Ves a los dos tipos que hay en aquel coche, babo? Solo pueden ser policías o maricones. ¿Tú crees? Deben ser maricones. ¿Le importaría? Vamos a cerrar. De acuerdo, que empiece la función. ¿Tienes las entradas? La primera fila. ¡Víctor! No os mováis. ¿A qué viene esto? Te has marchado sin pagar el café. Las armas al suelo. Tú también, al suelo y despacio. ¡Largaos! ¡Policía! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Quita todo el espacio! ¡Impacto! ¡Viene detrás de nosotros! Tienes dos alternativas. Tienes que elegir una. La primera es rendirte. La otra, tirarte al mar. Te voy a partir como un melón en dos partes. Tienes razón. Esa sería la tercera. ¿Te vas a rendir o no? Venga, ríndete. Está bien, te voy a enseñar cuatro cosas. Cuando quieras. ¿Te rindes? Que te den por el culo. Esa no es una alternativa. ¡Me ahogo! ¡No sé nadar! ¡Socorro! ¡Que me ahogo! 11 meses restaurando este lugar y no estará listo para esta noche. 11 meses, ¿sabes cuánto es eso? Es casi un año. 3 albañiles cayeron enfermos. Otros 3 que despedí me robaban el pan de oro. Así que, ¿Betty? Betsy. Betsy, tú eres hija de un reverendo, así que espero que no me robes. Recuerda el cuarto mandamiento. En 23 años que llevo en el negocio he descubierto que todo el mundo roba. Me gustaría preguntarte... ¿Tú no irás a robarme? Oh, claro que no. De acuerdo. Corre al despacho, coge el uniforme y póntelo. Luego vuelve aquí abajo. ¿Quiere decir que me da el empleo? ¿Te lo doy? Oh, gracias. Muchísimas gracias. De nada. Pero, Frank, córrelo hacia la izquierda. Dentro de 5 horas se celebrará aquí una reunión muy importante. Me ha dado el trabajo. ¿Queréis ayudarme un poquito, por favor? Me ha dado el trabajo. Sí, dígame. Sí, ese es un buen champán. Sí, lo quiero bien frío. Lo he conseguido, tengo trabajo. ¿Quién lo hubiera dicho, Betsy? Primero irás a la peluquería. Y luego a la manicura. Y después a buscar novio. A papá no le va a gustar nada. Pizzas. ¿Pretende que en una cena con el alcalde sirva pizzas? ¿Está usted loco? ¿Quiere saber de qué sexo será? ¿Puede saberse? Por supuesto. Me gustaría saberlo, ¿y a ti? Sí, claro que sí. Pues la niña. ¿Niña? Está perfectamente colocada. ¿Es una niña? Sí, una niña. Es una niña, es cierto. Y tiene una salud de caballo. Ya lo creo, me da unas patadas, pero me gustaría saber cuándo nacerá. Pues de un momento a otro.
Eso dijo la otra semana. Y ya debería haber nacido. Eso no depende de mí, sino de ella. Es un poco cabezota. Es cosa de familia. Dani, llévela de compras. Así se olvidará de esto. Así se olvida de todo. Señorita Hammond. Señorita Hammond, ¿está usted ahí? Señorita Hammond. ¿Pero dónde se ha metido? Ya no se puede confiar ni en la hija de un reverendo. Ahora habrá que ir pensando en un nombre. ¿Qué te parece, señor y señora O'Brien? Estaba hablando de nuestra hija. Y yo hablaba de nosotros. Dani, eso ya lo hemos discutido. Ya sabes lo que me cuesta tomar ese tipo de decisiones. Me acobarda. Ya no recuerdas lo que me costó quedarme embarazada. Luego me pediste que viviera contigo. Y ahora que nos casemos. Lo estamos haciendo todo al revés. Al revés o al derecho, ¿eso qué importa? Los dos sabremos cuándo decir sí quiero. Oh, Dios mío. Ahora mismo vuelvo. No podrá probárselo. Sí, ya lo sé. Es un vestido precioso, ¿verdad? Desde luego. Le quedará muy bien. Más adelante, clase. Sí, me lo voy a poner muy pronto. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Sí, ¿le pongo el cinturón? Sí, por favor. De acuerdo. Ya sabe que puede lavarlo a máquina. Es precioso. Eso es. La verdad es que ha gustado mucho. Y es todo de algodón, 100%. ¡Qué bien! Tienes perfecto derecho a no decir... Gracias, amigo. Bueno, siga usted. ¿Qué ha hecho? Correr en dirección prohibida. Bienvenida al alcalde de Los Ángeles, nuestro alcalde. Gracias, señoría. Gracias. Alcalde, esta vieja vecindad jamás volverá a ser la misma gracias a usted. No, y tú sabes que no ha sido nada sencillo. Entremos. Ginger en su nueva película Guerra y Amor. ¿Qué puede adelantarnos? Bueno, es una película muy excitante y estoy muy contenta de haberla hecho, gracias. ¿Es cierto su romance con el protagonista? Ya sabe lo que las revistas exageran. Veremos si exageran o no. Gracias. De nada. Gracias. Con nosotros, su señoría, el alcalde de Los Ángeles. Una noche emocionante. ¿Podría darnos su opinión? Bueno, Bill, esta noche celebramos una importante y feliz reunión entre los generosos habitantes de esta maravillosa ciudad y su gobierno. Hemos devuelto al Teatro Wilter, hasta ahora en decadencia, su anterior y merecida belleza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Celebro verles. Celebro verles. ¿Qué tal están? ¿Les gusta el champán? Con permiso. Disculpe. Gracias. Aquí te... Gracias. Ginger, por fin el éxito. Enhorabuena. Esto solo es el principio. ¿Fue Hanson a hablar con usted esta mañana? Sí, pero no dará resultado. No diga eso en público, jamás. Señor alcalde, tanto gusto. Este es George, es el administrador. Es un placer conocerle. Y un honor. Estás maravillosa. Muchas gracias. ¿Puedes coger esto un momento? ¿Por qué? Tengo que hacer pis. Date prisa, el espectáculo empieza ya. No te preocupes.
Es champán, es de importación. Espero que les guste. Lo hemos traído de Indiana. Enhorabuena, siete Indiana. Gracias. Nos veremos más tarde. Muy bien. Escuche, Yaulowski está al otro lado de la sala. ¿Quiere que vaya a buscarlo? No, tengo el estómago vacío. Es muy importante que hable usted con él. Hola, ¿qué tal? Encantado de verle. Lo mismo digo. Que se vaya al infierno, Yaulowski. Mi querida. Alcalde. ¿Qué tal está? Bien. ¿Cuánto tiempo? Iré a verle a su despacho y enhorabuena. Gracias. Vamos a empezar. Así que, por favor, dejen sus copas y entren. Gracias. Vamos, por favor, date prisa. ¿Van a empezar ya? Estoy deseando que comience. Venga, vamos. Vamos, date prisa. ¿Por qué tanta prisa? Estas cosas nunca empiezan a su hora. Nos hemos gastado 14 millones en esto. No se preocupe por eso. Habrá que justificarlo de algún modo. Sea lo que sea que encuentren, quiero saberlo. Chicos. No me importa lo que sea, aunque parezca que no tiene importancia. Quiero que lo registren todo minuciosamente y nos informen de inmediato. No quiero que luego los de arriba se nos echen encima como si no supiéramos hacer las cosas. Sí, señor. Hola, Dani. Te estabas... Hola, Scotty. Según parece, se trata de la actriz Sisselman. Era uno de los invitados en la recepción de anoche. Su manager ha dicho que se fue al lavabo y que... Oye, fue la última. Tengo que hablar contigo. Esto... ¿Qué quieres? Prefiero que te lo diga él. Le rompió el cuello. Oigan, ¿cuándo voy a poder marchar? ¿Quién es? Es su manager. Por fin, héroe. He dicho que quiero hablar contigo. Sal, como me llames héroe otra vez, te arrancaré la lengua. ¿Por qué te enfadas de esa manera? Dime, ¿qué quieres? El alcalde quiere que estés aquí. Lo que le ha ocurrido a esa chica tiene el estilo de Simon Moon. Se supone que Simon Moon ha muerto. Yo lo supongo y tú también, pero lo que nosotros pensemos no quiere decir nada. Los periódicos ya empiezan a hablar de Simon Moon. Y el alcalde quiere que acaben esos rumores. La alcaldía acaba de enterrar 14 millones de dólares en ese teatro. ¿Y qué quiere el alcalde? Ha programado una conferencia de prensa a las 5 y quiere que vengas antes para decirte lo que debes decir. Eso es lo que quiere. Que comprueben si ha abusado sexualmente de la chica. De acuerdo. Oye, ¿no sabes lo que siento? Que te hayan metido en esto, como si no hubieras tenido bastante con ese loco. Por lo visto, no. Lo más curioso de este caso es que nadie entiende el peligro que encierra ser víctima de una psicopatía. Me imagino por qué me has llamado. He visto las noticias. ¿Pensáis que ha sido él? Sí. Lo sabía. ¿Crees que murió en aquel accidente? Recé porque así fuera. Pero cuando me dijeron que no habían encontrado su cadáver, algo dentro de mí me dijo que un hombre tan demoníaco no muere tan fácilmente. Es aterrador, ¿no crees? Sí. La cantidad de historias que se contaron cuando capturaste a Simon. ¿Entonces negaste que hubieras hecho ninguna heroicidad? Y yo opiné como tú. Pues fuimos los únicos. Quiero que sepas que comprendo lo que sientes con todo este asunto. Verás,
Es comprensible. Hay que reconocer que se tiene miedo y comunicarlo. Expresar los temores, tener miedo es algo muy natural. Te has enfrentado con un monstruo. Y ha podido más que tú, eso es todo. ¿Por qué no abusa de ellas? Porque no es un maníaco sexual. Solo goza matando. ¿Y por qué mujeres? Tal vez abusaron sexualmente de él cuando era niño. Probablemente fue su madre y eso le traumó. Para él matar a esas mujeres es una forma de vengarse. Aunque hay algo de lo que estoy seguro. Le hice todas las pruebas imaginables y todos los resultados fueron negativos. No tiene un proceso mental. Actúa por puro instinto. ¿Ve algo que le gusta, lo mata y lo esconde? En cierto modo, sí. Siento no haber podido ayudarte más, O'Brien. Ya. De todos modos, gracias. De nada. Ah, una cosa más. No olvides que Simon es un animal y que, como todos los animales, debe tener una guarida. Algún lugar donde Simon se sienta protegido para poder jugar con sus víctimas. Tienes razón en cuanto a lo que has dicho de tener miedo, pero ¿cómo se quita? No debes ni intentarlo. Todos tenemos debilidades. Hay que vivir con ellas. Oye, doctor. ¿Y si no se puede? No hay otra solución, Danny. ¿Qué tal estás? Oh, muy bien, estoy pasando un día muy divertido. Oye, cariño, ya te lo he dicho muchas veces. Si quieres hacer cambios en la decoración de la casa, hazlos. Oh, Danny, cariño, eres un encanto. Han traído la cuna. Es preciosa. Estoy deseando que vengas para que la veas. ¿Cómo va tu trabajo? Bien. ¿Sientes dolores o molestias? Bueno, de vez en cuando tu hija me patea como si estuviera entrenando. Estará deseando salir. Ahora tengo que colgar. Nos veremos esta noche, ¿de acuerdo? De acuerdo. No tardes. Te quiero. Yo a ti también. Te adoro. Adiós. ¿Quiere dar una vuelta? No, gracias. Bueno. Me has dado un susto de muerte. No sabía que tú te asustaras. ¿Dónde has estado? La comisaría se ha convertido en un infierno. Un reverendo llegó preguntando enloquecido por la desaparición de su hija. ¿Sabes dónde fue vista por última vez? En el Teatro Witten. Detective O'Brien, ¿puede dar Simon por favor? Simon Moon no había muerto. Siempre Simon le Moon? Hemos tratado bien. ¿Volverá usted a ser el héroe que todos esperan? Por Sin favor. Comentarios. Tenemos que informar a los jueces. No hay que hacer esperar más a la prensa. Se están maquillando, cálmese. ¿Por qué no han llegado aún? Sí, en el teatro viene. Hola, Danny, te están esperando. Sí, tengo el vestido negro. Ya era hora, O'Brien. ¿Dónde te habías metido? Por favor, Harry, diles que saldremos dentro de un minuto. Ya es suficiente. Supongo que los conoces a todos.
Como puedes imaginarte, la prensa me asedia con preguntas acerca de Simon Moon otra vez. Ya que tú fuiste quien lo detuvo, te suplico que salgas y les digas que lo des a Starlet no es obra suya. No puedo hacer eso. ¿Y por qué no? Porque creo que ha vuelto. Vamos, O'Brien, no hablarás en serio. Espera un momento, solo ha habido un asesinato y no podemos sacar conclusiones. Me has pedido mi opinión y te la doy. ¿En qué te basas, O'Brien? En mi examen del cadáver. ¿Solo en eso? Y en la desaparición de otra chica. Ambas fueron vistas por última vez en el teatro. Eso no es una prueba. Bien, entonces habla tú con la prensa. No, O'Brien, maldita sea, la prensa te espera a ti. Danny, ten esto, es para ti. Disculpe, señor alcalde, han dicho que es urgente, lo siento. El informe del laboratorio dice que la actriz no sufrió abusos sexuales. Ahora ya estoy seguro. Ha sido Simon Moon. ¿No me dijiste que había muerto? ¿Que tuvo un accidente? Suponíamos que había muerto. Si hubiera sobrevivido, ese maldito lunático no habría esperado tanto para matar otra vez. ¿Quién dice que ha esperado? Probablemente tiene su guarida llena de cadáveres. ¿Y a esa actriz por qué la abandonó en el parque? Porque no le gustaría. Cualquiera lo sabe. Tal vez no encajaba en su... en su mente enferma, no lo sé. Me gustaría saber por qué nos lo pones todo tan macabro, O'Brien. Pues aún no lo he dicho todo. Hace unos meses, Simon Moon vuelve herido a Los Ángeles. Cansado. Harto. Buscando dónde esconderse. De pronto ve el teatro Wilter. Desierto. Medio en ruinas. Y abandonado. Consigue entrar y vivir allí. Cuando cierto día algo pasa. Nuestro amado alcalde decide gastar 14 millones de dólares en destruir su casa. Abriendo las puertas e invitando a toda la ciudad a invadir sus habitaciones privadas. ¿Qué os parece? Señor alcalde, por favor, están esperándole. ¡Maldita sea, que esperen! De acuerdo, está bien. Escucha. Tenemos que llegar a un acuerdo sobre todo esto, O'Brien. Si ese acuerdo significa que es necesario mentir, olvídalo. ¿Acaso eres tú uno de esos policías que piensan que a los políticos solo nos interesan los votos? Todos tenemos prioridades. ¿Y cuáles crees tú que son mis prioridades, O'Brien? Los 14 millones y la reelección como alcalde. Pues te equivocas. Oye, ten más cuidado, O'Brien. Estás hablando con el alcalde. Si tuviera que salvar la vida de una persona, mañana mismo quemaría este maldito teatro. No me preocupa el dinero, sino los imitadores. Hace 3 años, Simon Moon asesinó a 22 mujeres, pero luego 12 más fueron muertas por imitadores que buscaban la fama. De modo que si es cierto y ese loco ha vuelto, aunque me gustaría que no tuviera razón, esta vez yo te propongo, O'Brien, que lo aislemos, que declaremos que ha muerto, que la sangre solo corra por sus manos. De ese modo evitaremos que haya otros lunáticos. Es un plan para salvar vidas, O'Brien, y no necesito tus palabras moralizantes, necesito que me ayudes. Está bien. Con una condición. Tú dirás. Dejaremos un agente vigilando en el teatro. Concedido. Por favor, señor alcalde. Está bien, ya vamos. Acabemos de una vez con todo esto. Vamos. El propio alcalde Bronson, su ayudante Sal Capelli y el detective Danny O'Brien asisten a la conferencia de prensa. Tal vez contesten si Simon Moon, o el terror, como a veces se le ha llamado, ha vuelto a Los Ángeles. Y ahora, si les parece, demos paso a las preguntas. Señor alcalde, aquí, por favor. Señor alcalde, oiga. Mary Lou, del Times. Señor alcalde, corren ciertos rumores de que la joven actriz hallada muerta esta mañana cerca del teatro Wilter ha sido víctima de Simon Moon, el terror. ¿Es eso cierto? Bueno, he invitado al detective Danny O'Brien a esta conferencia y aún no he tenido tiempo de conocer sus investigaciones. Yo también tengo curiosidad. Así que, ¿por qué no invitamos al detective O'Brien y sabremos entonces las respuestas a todas las preguntas, detective O'Brien? Por favor, un momento. ¿Es el cadáver, detective O'Brien?
¿Ha sido Simon Moon? ¿Ha sido él quien ha matado a esa chica en el teatro Wilton? No. ¿Está seguro? Sí. Tu madre me llamó hoy para felicitarme. Vaya, qué detalle. Gracias por celebrarlo conmigo, eres un encanto. Tenías razón sobre lo de la casa. No hay suficiente sitio para todo. Ya te lo avisé. Dani, dime tu opinión, pero elige bien tus palabras. Estás preciosa, de verdad. Estás encantadora. ¿Te gustan las barrigas? Vámonos. Oye, Dani, ¿no es esa la conferencia de prensa? De conocer sus investigaciones. Yo también tengo curiosidad. Así que, ¿por qué no invitamos al detective O'Brien y sabremos entonces las respuestas a todas las preguntas, detective O'Brien? Por favor, un momento. Señor O'Brien, el periódico quiere saber. ¿Puede el tío Carlos llegar por aquí? ¡Es cierto! ¿Ha visto usted el cadáver, detective O'Brien? ¿Ha sido Simon Moon? ¿Ha sido él quien ha matado a esa chica en el teatro Wilton? No. ¿Está seguro? ¿No eres muy explícito que se diga? Acaban de oír la declaración oficial de un hombre que conoce los hechos ocurridos, el detective Dan O'Brien, quien, como ustedes recordarán, hace casi 3 años se ganó el apelativo de héroe cuando él solo consiguió detener a Simon Moon, conocido como el terror. Les habló Tiu Lee desde el Canal 5. Devolvemos la conexión. Me gustaría que me dejaran de llamar héroe. La gente necesita héroes. No debería molestarte tanto que te eligieran a ti. Me están obligando a ser lo que no soy. Te has ganado ese sobrenombre 100 veces desde entonces y todos lo reconocen. Ahora o te olvidas de esas bobadas o no salgo a cenar contigo. No quiero pasarme toda la cena oyendo a mi futuro marido menospreciarse. Para ser solo dos, sois muy intransigentes. Pues ya verás cuando salga. Buenas noches, señores. Hola. No crea que es tan sencillo. Muchas gracias. Oh, gracias. Es un placer. ¿Qué te parece? Estoy impresionada. Eso es lo que quería. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos una mesa reservada. Señor O'Brien, sí. Por supuesto. Bienvenida, señora. Gracias. Su mesa está preparada, señor. Síganme, por favor. Con permiso. Señor, ¿podría correrse un poquito, por favor? Eso es. Gracias. Solo un poquitín más, por favor. Gracias. Señora. Lo siento, lo siento. Que disfruten de la cena. Gracias. Feliz de nada, señor. Gracias. ¿Te gustan? Oh, Dani, son muy bonitas. Lee la tarjeta. Te quiero. Oh, un admirador secreto. Un admirador secreto. Bien, quien quiera que sea, también ha pedido champán. Oh. Supongo que mi admirador secreto se ha olvidado de que yo no puedo tomar champán en mi estado. Tienes razón, lo lamento. Tomaré un poquito. Felicidades. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? Siento llegar tarde. ¿Qué ocurre? Estoy gorda y hacerme vieja no me gusta. Estás embarazada. Por eso estás gorda. Pero para mí estás preciosa. En serio. Gracias. Habrá que pedir, ¿no? Así me sentiré mucho mejor. Gracias.
Ha sido una cena estupenda. Aún no ha terminado. Que tengas feliz cumpleaños, Kay querida. Que seas feliz siempre, día tras día. Feliz cumpleaños te deseamos todos para que siempre lo celebres con nosotros. ¿Formula un deseo? ¿Qué miras? Las lámparas, estoy deseando que se apaguen. Vamos, cariño, formula un deseo. Apaga las velas. Cariño, por favor, diles que se la lleven. ¿No te gusta? Dani, me encanta. No me gusto yo, ¿entiendes? Me siento muy confundida. Jamás me había sentido tan confundida ni tampoco tan gorda. Vamos, Kay, apaga las velas, pero pide un deseo. Desearía no sentirme tan confundida, solamente eso. Y desearía no haber abandonado mi apartamento, que significa mi independencia. Y desearía seguir trabajando. Creo que me vendría bien trabajar, ¿no te parece? Desearía retrasar el calendario, pero no puedo hacerlo. Desearía no tener 36 años, pero los tengo. Desearía no tener que preocuparme tanto porque nuestra niña nazca normal. Y para acabar, desearía no tener este aspecto de globo. Demasiados deseos para un solo cumpleaños. Todo saldrá estupendamente, te lo prometo. ¿Me lo prometes de verdad? De verdad. Siempre tienes hambre. Me alegro de que no hayan entrado a saco. Lo hubieran destrozado todo. Y es precioso. Fíjate en eso. ¿No es una maravilla? Sí, lo es. Nos iremos enseguida. Antes tengo que hablar con Bill. Vaya, vaya. Tú con una chica y sin embargo yo aquí vigilando. Siempre ha habido recomendados. Hola, Kay. Me alegro mucho de verte. ¿Y yo a ti? Eres la embarazada más bonita que he conocido en toda mi vida. Eso se lo dirás a todas las embarazadas. No, cuando veo una salgo huyendo. No pienso abrazarte. La última vez casi me estrangulas. Os presento a George Dankis, es el administrador del teatro. ¿Qué tal? Tanto gusto. Hola. Hola. Según parece, tengo que agradecerte estas vacaciones. No me agradezcas nada. Me limité a pedir un tonto y te enviaron a ti. ¿Cómo puedes aguantarlo? No lo aguanto. Lo comprendo. ¿Les apetece una taza de café? A mí no, gracias. ¿Y a ti, cariño? ¿Podría ser un vaso de agua? Por supuesto. ¿Me acompaña? Con permiso. ¿Damos un paseo? De acuerdo. Dani, ¿qué pasa? Estamos buscando a Simon Moon. Simon Moon. ¿Qué te hace suponer que vendrá por aquí? No creo que vaya a venir. Creo que está aquí. ¿Por qué lo crees? Es un presentimiento. ¿Cuándo se construyó? En 1931. No la he felicitado por su estado. Ay, gracias. A mi esposa le hicieron la cesárea, pero no hubo complicaciones. Y la niña nació perfectamente. Parecía un ángel. No se parece a mí en nada. Tengo aquí una fotografía. ¿Quiere verla? Claro. Estoy orgulloso de ella. Esta es. ¿A qué es preciosa? Un verdadero angelito. Bueno, todos los niños parecen angelitos. Ya verá cómo el suyo también lo parece. Disculpe. ¿Teatro Wilfer? No, primero debería... Disculpe. ¿Sí? El servicio. Sí, arriba a la derecha. Gracias. Pero, Dani, ¿qué vas a decirme? ¿Que debo prescindir de mi camita y una buena compañía por un presentimiento? Si no te gusta, Bill, puedo conseguir que manden a otro agente. Tranquilo, Dan, solo era una broma. Quiero que te des cuenta de que esta misión es muy seria.
Lo haré. Lo haré, te lo prometo. Está bien. Llámame si oyes algo. De acuerdo. Llámame, sea lo que sea. ¿Cualquier ruidito? De acuerdo, jefe. Hey, ¿pero dónde habrá ido? Esta no es buena ocasión. ¿Dónde está Kay? Acaba de ir al servicio. Prométeme que vendrás mañana. ¿Tienes que ir al baño? Sí. ¿Te importa que vaya contigo? Dani. Me quedaré en la puerta. Esperaré a llegar a casa. Muy bien. ¿No vas a decirme que eso? ¿Y no dio resultado? ¿A qué te esperaba que lo diera? Te comportas de un modo extraño. ¿De un modo extraño? ¿Sí? Yo no le tiré el pastel de cumpleaños al camarero. Ni yo tampoco. Luego, acondicionador. Pero lo pensaste. ¿Tuvo éxito? No, aquí también fue un fracaso. ¿Y cómo llegó este empleo? Porque mis ojos, dueño del teatro. Sí, claro. ¿No tendrá usted otro juego de llaves? Me parece que sí. Recuerda, Bill, si oyes algo... ¿Qué? ¿Quieres llevarte a este tipo a casa, por favor? Aquí tiene. Está bien, vámonos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quiere que deje todas las luces encendidas? ¿Quién sabe? Por si acaso... Con unas cuantas bastará. Teniente, ¿qué clase de música le gusta? Mozart. Mozart. Buenas noches. Buenas noches. Simon Moon está vivo, ¿no es eso? ¿Y no quieres contarme qué pasa? Sí. Oh. ¿Qué te ocurre? Oh. Ay, Dani. Oh, maldita sea. Oh. Respira, hondo, respira. Eso es. Lo haces muy bien. Sigue así. Respira hondo, cariño. Creo que los dolores son cada 5 minutos. Tomémoslo con calma. Tranquilicémonos. Sí. Ya hemos llegado. Cálmate, ahora vuelvo. Sí. Dani. Dani. ¿Pero dónde está todo el mundo? Dani, necesito que me ayuden. Relájate, cariño. Relájate. Calma. Mi mujer tiene contracciones cada 3 minutos. Llame al doctor ahora mismo. ¿Cuál es el nombre del doctor? El doctor se llama... Tranquilo, cálmate. El doctor... es una mujer, la doctora. Haskins. Haskins, doctora Haskins. Oh, ¡que vuelve! Sí. ¡Jamás volveré a hacerlo! Doctora Haskins, por favor. Respira, respira. ¿Cómo se llama la paciente? O'Brien. Digo, ok, digo, Kennedy. Respira. Sí, tengo aquí a su paciente, la señora Kennedy. Profundo. Sí, tiene dolores de parto. Respira. Gracias. Respira.
Respira. Ya viene para acá. Respira profundo. Respira. ¡Dani! ¿Pero dónde está la doctora? Vendrá enseguida. ¿Dónde vive? ¿En New Jersey? Pues cálmese, ella viene para acá. Cójale la mano y dígale lo orgulloso que está de ella. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti, te lo prometo. Pronto habrá pasado todo. Despacio, le va a hacer daño en la mano. Molestarle. Creí que no había nadie y pensé que podía entrar. Quería entrenarme un poco. Sin molestar a nadie, por supuesto. Mire, yo no quiero meterme en líos y supongo que usted tampoco. Al menos eso espero. Así que, si me permite recoger mis cosas, podemos dejar este asunto en tablas, ¿eh? Yo le dejo solo para que haga lo que quiera. Y nadie le molestará, ¿vale? Es una monada. Cucorita. Es preciosa. Mis dos preciosas chicas. Nacidas el mismo día. ¿Te parece bien, Ángela? Ángela. Ángela. Dan, Kay necesita descansar. Váyase a su casa y procure dormir. Iré a tomar un café. ¿Por qué no te marchas a casa? Yo ya estoy bien. No estoy cansado. Yo también estoy bien. ¿Oyes, Bill? Danny, soy Dwight. Detective Brian, otra muerte más en solo dos días. ¿Tiene relación con los otros dos? ¿Qué va a hacer el departamento de policía? ¿Ha sido Simon Moon? Danny, lo siento. Ah,
habéis registrado el teatro? Bridges tiene a todo un ejército registrándolo. Danny, encontramos su cartuchera colgada de un asiento. Brown, despeje esa zona. Que no se amontonen y dejen salida para los coches. No me hiciste caso. Ahí dentro no hay nada. El teatro está completamente vacío. Les he mandado registrar los edificios de al lado. Que registren el teatro otra vez. O'Brien, lo hemos registrado de arriba abajo. Pues ahora de abajo arriba. Maldita sea. Vamos, da las órdenes, Donahue. Adelante, muchachos. Vamos, todo el mundo ahí dentro de nuevo. ¡Vamos! ¡Venga, lo habéis oído! Está bien. Que alguien encienda las luces. Voy, señor. Levantad todos los asientos. Venga, fila por fila. Ya lo habéis oído, chicos. Dando todo. Oye, por primera vez. Venga. Aquí, baten la cúpula. Benson y Del Monte ser víctimas. Señor, ya hemos registrado aquí. Pues hacedlo otra vez. ¿Qué pasa, Danny? He dicho fila por fila. ¿Qué es esto? ¿Alguien ha mirado los corredores de arriba? Creo que sí, señor. Jim, Tom, mirad por ahí. Déjame la linterna. ¿Tú crees que hay? ¿Quieres que vaya contigo? No, espera aquí. Alguien vaya por allí a la derecha. Registrad también los accesos a las puertas de salida. Alguno de vosotros, pasadme una linterna. Sí, aquí tiene. Bueno, tú registra estas galerías, ¿entendido? El otro agente, que venga conmigo. ¿Danny? Cualquier agujero, por pequeño que sea, ¿vale? Vosotros también tened cuidado. Mirad por esos pasillos. De uno en uno. Si veis algo, avisad. ¿Has visto algo? Por ahora no. ¿Habéis registrado eso? No, todavía no. Iré a echar un vistazo. De acuerdo.
¿Vas a quedarte ahí todo el día? Sí, hay una vista estupenda. Me encanta. Se ve todo el patio de butacas. Hay una altura impresionante. Ten mucho cuidado, Dani. Dímelo a mí. ¿Has encontrado algo? Nada. Es triste que uno acabe acostumbrándose. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Qué curioso. No te preocupes, lo cogeremos. Thank you.
No olvides que es un animal y que, como todos los animales, necesita una guarida donde sentirse protegido para jugar con sus víctimas. Esta es una zona en la que está prohibido construir. No lo entiendo. Dani, estos son los últimos planos del teatro. No hay más. Gracias. Se parece mucho a ti, ¿no crees? No quería despertarte. ¿Qué ocurre, Dani? ¿Te refieres a Simon? ¿Piensas ir, no? ¿Qué estupideces pregunto? Yo ya había hablado con el teniente Moyes antes de hablar. ¿Dónde está ese sargento? Sí. Dwight. ¿Qué hay? Dwight, soy yo. Danny. ¿Dónde estás? Voy camino del teatro. ¿A estas horas? Está allí. ¿Quién está allí? Simon Moon. ¿Qué? En la parte de arriba hay una habitación que se empleaba como vestuario para las antiguas revistas. La tapiaron hace muchos años. Nos encontraremos allí dentro de media hora. Sí, de acuerdo. Voy para allá. Dani, espérame, ¿entendido? Espera que yo vaya a ayudarte. Dani. We'll be right back.
Thank you.
Dani. Cielo santo. No toquéis nada. ¿Estás bien? ¿Llamo una ambulancia? No te falta otro, gracias. Hay que llevarte a un hospital. Sí. Sí, tienes razón. Avisa a la central. Inside me.